para que ustedes vean que el tema es real y voy a tratar de explicarlo en 10 minutos o menos, producción cronómetro. Miren, aquí tengo una reseña periodística que publicó nada más y nada menos que CNN sobre la problemática fronteriza a raíz de la decisión, no sé si de una empresa o del gobierno haitiano, aunque el gobierno le dijo al presidente que eso es una empresa, atento a ellos que lo están haciendo. Uno se ríe, pero es lamentable. Yo tengo aquí el screenshot que ustedes lo van a ver de CNN. Y vean lo que dice este primer screenshot periodístico de CNN sobre el tema. Y estén atentos a lo que van a escuchar, a ver si pueden detectar dónde está lo sospechoso, dice. Cito, Abinader anunció la decisión tras una reunión con el Consejo de Seguridad Nacional en el Palacio de la Policía. El cierre de la frontera en Dajabón se debe a un proyecto de canalización de aguas del río Masacre o Dajabón que nace en Haití. Oigan eso, que nace en Haití, está diciendo. Y la suspensión de visados haitianos involucrados en el conflicto en Haití por la construcción de un canal en el río Masacre. Entonces, dice, el cierre de la frontera en Dajabón se debe a un proyecto, repito, de canalización de aguas del río Masacre o Dajabón, que nace en Haití y luego es limítrofe entre los dos países. Según esta nota de CNN, el río nace en Haití, no en República Dominicana. Esa fue la primera nota que publicó CNN. Y eso se llama, literalmente hablando, echarle leña al fuego. Nosotros hemos estado siguiendo los distintos medios internacionales que están abordando esta temática, esta problemática. Y ese fue el primer desliz que descubrimos. ¿Y por qué digo el primero? Porque horas después CNN cambió la nota. Cambió la nota periodística y la voy a colocar en pantalla ahora mismo. Y es en esta nota más reciente en donde hacen la rectificación y dicen el cierre de la frontera en Dajabón se debe a un proyecto de canalización de aguas del río Masacre o Dajabón que nace en República Dominicana y luego es limítrofe entre los dos países. O sea, CNN, horas después de haber dicho que el río nace en Haití, que es un dato errado, corrigen y dicen que el río nace en República Dominicana, como se deja ver en el screenshot o ambos screenshots que ya vieron ustedes en pantalla. ¿Qué significa esto, señores? Bueno, ese cambio no fue casual. Primero, incluso hablar del error, entre comillas, cuando todos sabemos que por H o por Y, la comunidad internacional está parcializada a favor de Haití. Aunque hay que decir, y hay que reconocer esto, la vecina nación ha sido más inteligente en el trabajo del lobby. Ha hecho las cosas certeras, ha tocado las teclas que tenían que tocar para predisponer a todos los países que observan y hacerles creer que República Dominicana es el malo. Que de hecho tampoco el pueblo como tal del vecino país es el malo, no. Los malos de la película son los empresarios de ese país y son también los políticos charlatanes, populistas e irresponsables de Haití. Pero CNN se metió en este lío y algo fuerte tuvo que hacerle retroceder. Yo no descarto, oigan bien, yo no descarto que de alguna manera desde Palacio, no es que le van a doblar el pulso, no, sino miren, ustedes publicaron esto, pero ese dato es errado. Queremos informarle para que tengan a su buen conocimiento que ese río nace en República Dominicana. Miren el mapa aquí, miren, métanse en Google Maps ahora mismo y vean que ese río nace. Sí, es verdad, disculpe. Y al medio como tal, no le queda más remedio que hacer la rectificación para, como se dice por ahí, guardar las formas. Porque hay una realidad. CNN, al igual que Fox, son medios que están metidos hasta aquí
son medios que están metidos, enraizados en el juego de poder, tanto lo que está ocurriendo internamente en Estados Unidos como ciertos temas políticos en la región. Y lo que pasa entre Haití y República Dominicana, créanme que naturalmente a ellos no les pasa desapercibido. ¿Qué hizo que CNN corrigiera ese error? Sabemos que una llamada de una figura importante en Haití no fue. Alguien, y hay que reconocerlo por una buena vez, alguien en República Dominicana hizo bien su trabajo. Y llamó, mire, presidente, esto es, pero que además, señores, un nacional del vecino país lee eso y ve que en CNN están diciendo que el río nace en Haití. De momento él no sabe, no tenía idea de dónde nacía el bendito río, pero él, que óigame, casi todos los haitianos saben inglés y español, él lee eso en CNN, que el río nace en Haití, y de inmediato se siente empoderado. Entonces ya la película cambia. Ya no cabe duda de que el reclamo dominicano está totalmente fuera de base. Y ese nacional haitiano de inmediato se convierte en una especie de bala a usar por los intereses que están haciendo eso de aquel lado. Y yo expliqué en un capítulo anterior, lo dije para que me entienda un niño de 5 años, en el simple hecho de que se construya lo que llamé la curva de la desgracia en una montaña para sacar o draguear agua de ahí, revela que la intención es cerrar el cauce natural del río para que no baje. Al no bajar, naturalmente, los agricultores dominicanos que se benefician de esas aguas no van a poder hacer, ¿no? Porque van a detener eso, lo van a parar. Pero lo van a parar porque necesitan sacar toda esa agua 3 kilómetros hacia Haití. Eso lo dije en un capítulo anterior. Bueno, en el capítulo anterior a este. Y ahora nos topamos con este error de CNN que en buen dominicano, como se dice por ahí, los agarramos camán con esto. Pero sabrá Dios que otros tantos medios extranjeros no tan importantes como CNN están citando este error, diciendo que este asunto es una injusticia, que el gobierno dominicano no tiene razón en su reclamo, porque otra cosa, si tienen el poder de meter equipos ahí y de hacer esa operación, tienen también o cuentan más bien con el dinero. Oigan bien, cuentan con el dinero para garantizar a través de los medios internacionales una cobertura favorable de la problemática. Y nosotros, en vez de indignarnos con esa realidad, deberíamos copiarlos. También deberíamos procurar invertir dinero en relaciones públicas hacia afuera. Porque eso es lo que está haciendo Haití. No solamente el lobby, no, también ganándose la empatía de medios extranjeros a base de papeleta, porque eso no viene de gratis. O sea, esa empatía, señores, hacia Haití como víctima, esa empatía no viene de gratis. Entonces, nosotros, en vez de indignarnos, en vez de decir, ¿cómo puede ser? ¿Cómo eso no es así? Señores, ellos son las víctimas. Y estamos en una época de la humanidad en donde la agiografía en masa de las víctimas hace ahora que todos querramos estar en buenas con las víctimas. Ya nadie cuestiona si fulano está así por una injusticia, o si es que él se está haciendo buscando ganar empatía, o si es que algo él hizo que lo llevó a esa situación. No, ya nadie se cuestiona eso. Ahora, todos queremos estar en paz. Todos queremos estar en buena lid con las víctimas. Entonces, ellos están precisamente explotando eso. Si es una víctima, el mal no pudo emanar de ellos. Si es una víctima, ellos no tienen responsabilidad alguna en la desgracia. Señores, CNN, por lo visto,
quería echarle leña al fuego. Pero alguien en República Dominicana con poder llamó a ese medio y les hizo la aclaración del lugar. Sabemos perfectamente que nadie en este país le va a tumbar el pulso a CNN. No. Pero llamaron y les hicieron comprender que ese río nace de este lado. Que ese río nace en República Dominicana y que por lo tanto lo que se pretende hacer de aquel lado es totalmente arbitrario. Dije arbitrario, temiendo quedarme corto en ese espíritu. Gracias por llegar a la parte final de este capítulo de Impolíticamente Correcto. Continuamos nuestra cobertura con el tema que realmente importa, con el tema que impacta directamente en nuestra soberanía, nuestra problemática con la vecina nación. Sí, esa misma, ya usted sabe. Así que continuamos. Yo soy Samuel Blanc, yo tengo 34, yo soy haitiano, yo viví a la República Dominicana por 2 años. Que era un cuidador de la casa, sí, era muy que amador. Sí, que él siempre que se ha levantado, se ha cuidado de su familia, porque que a veces hoy se levanta pensando en su familia, que no están cerca, a su hija, que él tiene a su esposa. Él siempre le ha gustado jugar en la Garra 4, porque que a veces él saca, le salen un premio, 2 premios, 3 premios. Su objetivo es para hallar su dinero y ayudar su familia. Yo saca 1 billón a Gala 4. Yo soy contento. Dentro de muy poco se avecina una revolución automotriz a República Dominicana y es Centro Electric RD. Será el primer centro especializado en vehículos eléctricos corporativos y de carga. Es decir, todo lo que tiene que ver con movilidad en el mundo empresarial queda cubierto por los vehículos eléctricos de Centric Electric RD, que muy pronto estará abriendo sus puertas en República Dominicana. Usted puede desde ya ir consultando qué es Centro Electric RD. Centro es una marca especializada en vehículos eléctricos para empresas, desde vehículos de carga hasta vehículos de delivery. Todo lo que tenga que ver, repito, con movilidad en el mundo empresarial, Centro tiene un vehículo para esa función. Centro Electric RD, muy pronto en República Dominicana. Resorte Media ha ampliado sus instalaciones y ahora tenemos más espacios para hacer posible que tú grabes tus contenidos en un ambiente confortable, exageradamente cómodo. Parqueo, tenemos todos los parqueos necesarios para que tú y tu equipo vengan a grabar en nuestros estudios. En el 829-741-3061 puedes tener o conocer con lujo de detalle todo lo que tenemos para ti acá en Resorte Media para hacer que des ese paso audiovisual al más alto nivel. Estamos en una ubicación privilegiada en la avenida Rómulo Betancourt, casi llegando a la Sarasota, en la César Augusto Roque con esquina 12 de Julio, justo detrás de Burger King, la segunda calle detrás de Burger King, valga la cuña. Ahí están las nuevas instalaciones de Resorte Media, 750 metros a tu disposición con una gran variedad de locaciones para tú hacer realidad tu sueño fílmico. Contáctanos en el 829-741-3061 y vamos allá. Los planes más competitivos en términos económicos del mercado para que grabes con calidad 1A al más alto nivel. Les tengo una muy buena noticia de Farmacia Medicar GBC. Ya tienen su app. Vayan a Google Play y a la tienda de Android y también a la de Apple y descarguen desde ya la aplicación de Farmacia Medicar GBC. Ahí podrán seguir disfrutando a partir de compras de $300
del 20% de descuento en todos sus medicamentos. La farmacia Medicar GBC llega a tu celular. Descarga la app y pide tus medicamentos a través de ella. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros los dominicanos.